Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Jun Calzano y quédate conmigo en los próximos minutos, que el día de hoy te traigo un programón que no sabes, pues fiel a mi costumbre voy a desenmascarar a los candidatos. A uno ya le creció la nariz, al otro se le perdió la memoria y del otro, bueno, mejor luego hablamos porque arrancamos. Manipulando estadísticas. En México ya no va a haber más pobres. ¿Y saben cómo le vamos a hacer? Acabando con la pobreza. No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente. Como lo hicimos en CedeSol, donde salieron de la pobreza extrema 2 millones de mexicanos. Como recordarás, amigo, en el video anterior te informé cómo un órgano internacional desmintió lo que el gobierno federal nos quiere hacer creer. Sobre todo Meade, quien dice que por su titánica labor en CedeSol sacó de la pobreza a más de 2 millones de mexicanos. Resulta que MIT tomó como referencia el informe presentado por el Coneval sobre la medición de la pobreza entre 2014 y 2016. Tal parece que el tío Meade piensa que no te voy a decir que en 2015, por la ley de sus calzones, el INEGI modificó la metodología para la medición de la pobreza, rompiendo el sistema histórico que se venía siguiendo desde 2008 hasta 2014. En 2016, el Coneval se puso al brinco y se negó a hacer la medición de la pobreza por los cambios en la metodología, pues los resultados perderían sentido, provocando que se volvieran incomparables con los de años previos. Después de una estira y afloja, finalmente doblaron al Coneval para hacer la medición, con datos totalmente fuera de la realidad. Finalmente, Enrique Peña Nieto, el tío Meade y compañía redujeron la pobreza, pero artificialmente. Mientras se mantuvo la misma metodología, la pobreza seguía aumentando. Ahí tienen, pasó de 49.5 millones de mexicanos en esta condición en 2008 a 55.3 en 2014. Pero como si Pepito tuviera una varita mágica, al llegar a CedeSol, esa tendencia se revirtió al modificar la metodología y los números arrojaron una disminución de 53.4 millones de pobres en 2016, justo la misma cantidad que en 2012. Ahora sí que, como él dice, nombre, unos genios, pero para engañar. A todas luces, el miadito miente, se basa en cifras endebles, por no decirles falsas. Ah, pero eso no es todo, aún nos falta más. Supongamos que creemos en las estadísticas manipuladas del Coneval, pero aún así, con esos mismos números, con esas mismitas disminuciones artificiales de la pobreza, el número de pobres se incrementó en 100.000 mexicanos en el actual sexenio, entre 2012 y 2016. Suponiendo que los astros se alinean y que la disminución es real, esto no pudo haber sido producto de su actuación en la Secretaría de CedeSol, pues en la misma solo estuvo por poquito más de un año. Según el informe de la ONG internacional que les presenté, tendrían que pasar al menos 90 años para que el resultado que pregona el Pintito se manifestaran. Así que o la varita del tío Meade es más potente que la del mismísimo Harry Potter, o su nariz ya se le convirtió en varita de tanta mentira. El perdón de los pecados. Y tú tampoco te rías que no me tienes nada contenta como los otros dos, solo por esta pequeña situación. Para unir al país y gobernar en armonía, estaría dispuesto a perdonar y fumar la pipa de la paz con Carlos Salinas y Enrique Peña, entre otros políticos, incluyendo algunos empresarios. Sí, sí. No es mi fuerte la venganza. Lo que importa... ¿Me quieres explicar qué significa esto? ¿A qué hora le preguntaste a tus seguidores si estaban dispuestos a perdonarlos? Como si todo lo que han hecho hubiera quedado borrado y subsanado. El Alzheimer de Anaya. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba.
no te voy a hablar de estos numeritos de Anaya, sino de la grave enfermedad que padece el cerillito, que es Alzheimer. Sí, amigos, como que el blanquiazul no es muy bueno con la memoria y se nota. Primero dice odiar al PRI, a Peña Nieto, al tío Pepe y bueno, casi casi se vomita al escuchar de ellos. Me parece que el PRI se muerde la lengua cuando presenta iniciativas para combatir la corrupción. Este ha sido uno de los gobiernos más corruptos en la historia reciente de nuestro país. Me parece que más que presentar iniciativas, deberían pedir disculpas por lo mal que han hecho las cosas y por la corrupción que ha habido en el gobierno. ¡Ay, qué cerillito! ¡Qué lástima que no puedes recordar por tus padecimientos cuando no solo elogiabas la reforma energética que tanto satanizas y excomulgas, sino que hasta tú mismo ayudaste a firmar! No te hagas, como coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, dizque por el pacto por México. La reforma, las tarifas eléctricas pueden llegar a bajar hasta un 40% y es algo absolutamente real. Eso que muchos políticos de manera demagógica prometen, sí se puede lograr si hacemos esta reforma energética. Miren nada más al señorito. Porque no te hagas, empezaste el sexenio del brazo y por la calle con el PRI. Ah, pero 3 años después, tu Alzheimer te llevó a restregarle a Ochoa Reza en su carota los resultados negativos de la reforma energética. Desenmascarar al PRI, porque es una vergüenza lo que han hecho en la implementación de las reformas. Y pongo como ejemplo reforma energética. Y ahora sube la electricidad, la crónica. CFE aumenta las tarifas, reforma, sube energía eléctrica 25% en agosto, agosto mismo el Universal, la crónica, septiembre vuelve a subir la luz. Y está bien, te lo aplaudiría, solo porque el clavillazo se lo merece, pero hasta tú mismo habías bendecido y dado casi casi gracias al cielo por su aprobación. Y por supuesto, la reforma energética, yo no tengo duda, y ustedes tampoco deben tenerla. Vienen tiempos mejores para nuestro país. Y la historia solo confirmará que hicimos lo correcto cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Entonces, ya no entendí. A ti, Ricardo Anaya, ¿te parece o no te parece la reforma energética? Tan grave es tu enfermedad que el PRI se aprovechó de ti. Sobre todo Ochoa Reza, quien se cobró todas las veces que lo dejaste en ridículo exhibiendo un video donde tú elogiabas a Mid. El doctor José Antonio Mid Curibreña, un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos. De los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria. Pues no, que Mid es casi casi una basura andante, porque el discurso de que eso fue antes de que el Pintito se fuera con el PRI no nos convence. Ya mejor ni hablamos de la arrastrada que te puso la revista Proceso sobre la triangulación de recursos de una fundación que tenías muy escondidita. Amigos, esto fue todo por el día de hoy, pero antes de concluir, quiero aprovechar para mandarles saludos al doctor Jaime Siques Mendoza, docente en Sociología Política en la Universidad Vizcayes de las Américas, en Ensenada, Baja California, quien comparte mis videos con sus alumnos. De igual forma, quiero mandarle un cálido saludo a sus alumnos y a esta casa de estudios. Amigos, también quiero aprovechar para regresarles el saludo a todos aquellos que nos hablan desde Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua, Ciudad de México y, por supuesto, Jalisco, mi tierra. Ah, pero también traspasamos fronteras. Saludos hasta Nueva York, Los Ángeles, Houston, Francia, Perú y Guatemala. Amigos, ahora sí fue todo por el día de hoy, se los prometo. Muchísimas gracias y no olvides suscribirte a mi página, regalarme un like, dejarme tus comentarios y compartir mi video. Hasta la próxima.